En este vídeo os hablaré de una noticia muy interesante, es la IA, Inteligencia Artificial de Meta. ¿Queréis saber qué podrá hacer esta inteligencia? Pues quedaros a ver el vídeo que vais a ver a continuación y suscribiros al canal. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Virtual Game, soy Javier Belio y en este vídeo repasaremos cómo usará Meta la Inteligencia Artificial en la construcción de metaversos. Y hay varias cosas que han mostrado. La primera es la construcción de mundos con comandos de voz. Lo llaman BuilderBot. Nos permitirá diseñar mundos hablándole a un bot sin necesidad de saber programación o diseño gráfico. En el vídeo vemos un avatar en medio de un lienzo en blanco. A este fue agregando una nube, playas, árboles, un mantel de picnic y hasta sonido de gaviotas, solo utilizando su voz para dar los comandos al BuilderBot. La clave para desbloquear mundos de estos avances es la inteligencia artificial, ha señalado el empresario estadounidense, asegurando que este nuevo desarrollo permitirá a los usuarios describir lo que quieran que el BuilderBot genere en el metaverso. A medida que avancemos en esta tecnología, podréis crear solo con vuestra voz mundos llenos de matices para explorar y compartir experiencias con otros. Hasta un bebé podrá construir un metaverso. Una pasada esto de la inteligencia artificial. Solo espero que no se hagan demasiado listos y los comandos nos los den ellos a nosotros. Otra de las cosas que Meta está trabajando a través de la inteligencia artificial es la traducción universal en tiempo real de 100 idiomas. Según Zuckerberg, con el futuro del metaverso, dependiendo de la voz de los usuarios y de que sus ideas puedan ser comprendidas por la inteligencia artificial, ha explicado que Meta también está trabajando en conseguir conversaciones más naturales entre las personas con los asistentes de voz. Un paso fundamental para prever cómo se comunicarán los habitantes del metaverso con la inteligencia artificial. Esto me encanta y nos quita a la hora de entrar al metaverso la barrera de los idiomas para comunicarnos con cualquier persona. La IA será capaz de entender y traducir en tiempo real nuestras conversaciones o textos escritos. Y dará igual si estamos hablando con un inglés, un francés o chino. Le vamos a entender y ellos nos van a entender a nosotros. Una auténtica pasada. Esto nos unirá como especie. ¿O no? Solo queda que lo hagan en juegos y aplicaciones y fuera el problema de los idiomas de un plumazo. Otra de las cosas que el laboratorio de Meta trabaja son los asistentes de voz. El proyecto Kairoke, asistente virtual al más estilo Siri o Cortana que la mayoría conocemos, que permitirá a las personas mantener conversaciones más naturales con la IA. Zuckerberg explicó que Meta se estaba preparando para que la inteligencia artificial pudiera interpretar y predecir los tipos de interacciones que ocurrirían en el metaverso, trabajando en el aprendizaje autosupervisado, donde se proporciona a esta tecnología datos sin procesar en lugar de recibir capacitación sobre datos que ya estén filtrados. A ver si la vamos a liar y vamos a convertir todo esto en Matrix. Y es que ya sabemos que su equipo de investigación está construyendo un superordenador de inteligencia artificial para el metaverso que, según consideran, será el más rápido del mundo con 16.000 gráficas NVIDIA DGX A100, con casi un rendimiento de 5 exaflops de cálculo de precisión mixta que funciona en este momento con 6.080 GPUs y que a mediados de este año llegarán a 16.000. Hasta el momento, el sueño de Zuckerberg sigue acumulando una factura. Su empeño por crear el metaverso ha generado a la compañía pérdidas netas por 10.200 millones de dólares en el último año, provenientes de sus laboratorios de realidad virtual, el famoso Reality Labs. Pero quién sabe si todo este gasto algún día se convierte en grandes beneficios. La verdad es que Meta está apostando muy fuerte con la construcción del metaverso y con la realidad virtual. Yo creo que también será el futuro y que más pronto que tarde pegará el bombazo. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta información. Yo creo que es muy interesante. Si es así, agradecería que le dierais a like, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Y nos vamos viendo en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Adiós. Adiós.